¿Y la guitarra esa te gustó? Está buena. ¿Tiene buen sonido? Estaba media desafinada, ¿no? ¿No te dicen cómo tenés que hacer para que tenga alta? ¿Para que tenga el alta, no? ¿No te dicen? No. ¿Vos tenés confianza en que no es mucho tiempo que vas a estar ahí? Y no, en fin de año ya evalúan. Sería bueno que te digan de qué depende la evaluación, ¿no? Sí, pero si querés le pregunto, le digo, mi hermano piensa que estaría bien que ustedes me digan cómo sería la evaluación. Sí, decirle, yo pienso decirle por vos mismo. Yo una vez me había escapado de un hospital de San Gabriel. Me había escapado y me dejaron estar con mi familia y no me llevaron de vuelta. Entonces esta vez me hicieron pagar lo que yo me había escapado una vez. Y me dejaron internado. Y después me dieron el alta, pero me dieron rápido el alta, estuve como 7 meses nomás. Y mi mamá no quiere firmar la contraopinión médica porque dice que una vez firmó y no le fue bien. Pero esa posibilidad está. O sea, antes cuando yo estaba internado no podía sacarme de mi mamá, pero ahora puede. Pero no quiere. Igual ella está bien lo que me dijo. A mí me gustó que me dijo, Julie me dijo que ella, por ella, pensaba que le gustaría decirme, mirá hijo, no vaya más si vos no querés ir, pero no puede porque no está segura que yo me porte bien. Bueno, a mí me gusta viajar y eso. Y allá la forma de viajar es caminar. Y doy vueltas en un salón, así, me pongo a dar vueltas. Una hora, un par de horas, por ahí. Él era chiquito y jugaba con las cuerdas de la guitarra que el padre dejaba tirada en cualquier lugar. Tiraba una cuerda, la escuchaba hasta el sonido final, hasta cuando se escuchaba el final de la nota, él se quedaba escuchándola, jugando. Entonces, medio como que jugando aprendieron a tocar. Y fueron músicos así, de la misma manera. Veían que el padre disfrutaba, gozaba con lo que estaba haciendo y ellos también querían hacer lo mismo. Cuando estaba una persona que te hacía vivir a full las 24 horas del día, él no era medio pelo. Le gustaba la vida que fuera un rock. Él quería que fuera un rock la vida. Era un tipo que tenía un diálogo que era, te dejaba algo en la cabeza que te mataba, ¿viste? Eso, un día viene tocando, pum, corta una cuerda,
cambian la cuerda, al rato está tocando otro tema, pum, corta otra cuerda, ¿viste? Y agarra el chabón y dice, por eso me gustan las locas, porque con las cuerdas me llevo mal. Eso es lo bueno, que tenemos una buena comunicación y muchas vidas así, muchas historias compartidas. ¿A dónde vamos? Él está diagnosticado con esquizofrenia desde el 99. Y bueno, está medicado así desde ese año y bueno, parece que es una enfermedad que la va a tener. No sé si para siempre, pero para largo. Pero está bueno porque cada vez lo vemos mejor nosotros. Esto es un mandala. Y después, bueno, quise jugar con la tercera dimensión. Y él siempre habla de las dimensiones, de los mandalas. Y acá también. Y esto está basado en un sueño. Era un sueño que yo estaba en una piedra voladora en el año 7070. Opa. Y pasaban fuegos por al lado mío, piedras volando. Estaba en un tipo un balcón pero sin rejas, en el piso 16 también. Y pasaban piedras que volaban, rayos láser, navecita. Todo en un futuro. Vos vivís en el piso 16, ¿no? Claro. Yo creo que los chinos lo deben entender bien los dibujos míos. Pues son medio. Parecen palabras chinas, ¿ves? Ustedes tocaban juntos, ¿no? Antes. Sí. ¿Se acuerdan? Yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra. ¿Se acuerdan de cómo empezó? Sí, yo me acuerdo. ¿Vos recordás? Sí, que empezaba. Yo empecé tocando temas de los Beatles, de los Rolling Stones, empezábamos a sacar con la batería cuando la teníamos acá en mi casa. Y estaba bueno eso. A mí me gustaba. Y después, bueno, él empezó a tocar con nosotros así en esa edad y. Con los Bardelitos, ¿no? Y cuando mi viejo me dijo de que lo pongamos a Bruno en la banda, yo le decía que no, porque me parecía que era muy chico y que era